El día de hoy nos encontramos en un lugar un poco tenebroso. Nos encontramos en el Hospital Naturista de la Playa Miramar, donde se circula la leyenda de la planchada. Esta leyenda comenzó un poco después del cierre del Hospital Naturista, debido a que el lugar fue prácticamente abandonado por las autoridades. Poco después comenzó a circular una historia de terror sobre que el nosocomio estaba embrujado y que aparecía una mujer vestida de enfermera, la cual apodaron la planchada. Esta leyenda dice que esta mujer era muy limpia, bonita y su uniforme de enfermera siempre estaba bien planchado. Ella se enamoró de un doctor que jugó con sus sentimientos y después la dejó. Aunque no se sabe con exactitud quién era la enfermera y el doctor, la leyenda cuenta que después de este suceso, ella comenzó a tratar mal a sus pacientes porque tenía el corazón roto. Tanta fue su negligencia hacia ellos que un día decidió no darle medicamento a un niño que lo necesitaba y este murió. El padre del menor, al conocer el maltrato, se volvió loco y mató a la enfermera cortándole el cuello con un bisturí. El origen de la planchada comenzó poco después del cierre del Hospital Naturista. Y con el paso de los años, comenzaron a circular rumores que el espíritu de la enfermera recorría por este hospital y que no encontraba el descanso eterno. Incluso, muchos visitando este lugar aseguran haber visto a la planchada. Entonces, después de haber sido el mejor hospital con la mejor tecnología en Latinoamérica, 5 años después tuvo que cerrar sus puertas y actualmente está completamente abandonado. Muy buenas noches, paranormaleros. Sean todos bienvenidos una vez más a la Radio Paranormaleando. Estoy comenzando un nuevo episodio completamente en vivo y en directo. Ahora sí estoy, porque mis compañeros me abandonaron. Se fueron quién sabe a dónde. Entonces, sean todos bienvenidos a la Radio Paranormaleando. Hoy es viernes, es el número chistoso y un número también de muchas leyendas, de muchas supersticiones. Por eso es que hoy las vamos a platicar junto con todos ustedes. Pásenle, tomen asiento porque esto se va a poner bastante bueno. El día miércoles hablamos precisamente de lo que pasó el 11 de septiembre. Ya lo saben, esta tragedia en Estados Unidos. Platicamos nuestras anécdotas, platicamos qué habíamos hecho, cómo lo habíamos vivido ese día. Así que vayan a verlo porque la verdad se puso muy, muy interesante. Y por otro lado, hoy vamos a hablar de una de las leyendas mexicanas más importantes, conmemorando una cosa, septiembre, el mes patrio, y pues las leyendas y tragedias mexicanas. Creo que mis compañeros ya están llegando, ya está por ahí, el primero de ellos está tocando la puerta, mi querido Dexter. ¿Cómo andas el día de hoy? Muy planchadito. Ay, güey. Sí. Voy a ser comediante, güey. No, hombre, aguas con el platanito. No, hombre. Ah, pues muy bien, pues este día, viernes número cabalístico, ajá, aquí en México si decimos 12 más 1, pues nos alburean y nos dejan ir recio, ¿no? Entonces, tienes madre, ahí pónganlo, viernes 13 y es día de contar historias de terror, fantasmales, paranormales, y qué mejor que una mexicana porque estamos en septiembre, ¿no? La planchada. Así es, qué mejor que una mexicana para que nos platique las anécdotas. Indy, ¿cómo estás? Hello, how are you? ¿Cómo están, chicos? Bueno, pues, igual que Dexter, planchada, ¿no? Oye, hoy es un buen número, 12 más 1, bien dices, y pues vamos a contar historias. Hoy es una leyenda de algo muy interesante, porque yo creo que es algo muy nacional, muy que en todo mundo, bueno, no en todo mundo, en todo lugar aquí en México, siempre va a haber una. Es que la planchada es la mejor historia para México, porque México es un lugar que es muy telenovelero, el cual nos gusta que haya de todo, ¿no? Que vaya subiendo la historia, que haya un pico, que luego baje, que luego suba, y la planchada tiene todo. Es una mujer muy dedicada a su profesión, que le empiezan a pasar sucesos, y de repente para abajo y creemos que ahí acaba todo y no, empieza lo paranormal y es muy, muy chida y tanto así que ya va a haber una película
y aquí les pongo el póster, y por eso tenemos que hablar de la planchada, para aprovechar muy el algoritmo y ahí nos suba. Sí. Ya hace algunos ayeres también habíamos hablado de otra leyenda mexicana, pero esta era la de El Charro Negro, que también les vamos a dejar el link. Hablamos de la leyenda del Charro Negro. O sea, de hecho hablamos de las dos leyendas, ¿no? La del Charro Negro. La Llorona, Charro Negro. Ajá, hablamos como que de leyendas mexicanas. Y no nos habíamos metido a hablar de la planchada tan en... ¿Cómo se podría decir? Pues muy sí, por tan arribita. Metidos, muy por tan arribita, a fondo. Ajá, exactamente. Tan a fondo. Tocando temas como si fuese un tráiler de novela de Televisa, ¿no? Pasión, sí. Tortura. Y aparte que no, o sea, la historia de la planchada no termina solamente en lo que se cuenta, sino que simplemente sigue haciendo su profesión. Porque ¿a quién no le ha pasado? Por ejemplo, a ti, bicho, ¿no te ha pasado que... No, creo que no has estado en un hospital. Sí, claro. Sí, has estado. ¿Te ha pasado que ves a alguien o que alguien te atiende muy bien? Y que sea una mujer bonita. No, porque casi siempre voy al IMSS. Bam, 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 bam. No, pero no, pues no. Nunca me he quedado a dormir en un hospital. O sea, si de lo que te refieres es nunca me he quedado a dormir en un hospital. Bueno, o sea, de yo paciente. ¿Tú, Indy? Pues me hubiese gustado que me tocara una planchada. Sí, he estado mucho tiempo en hospitales, ya sea por cirugía, por estar internada, lo que sea. Pero me hubiese gustado que me tocara una planchada. Creo que me tocó la planchada post problemas. A mí dos veces, porque la primera vez fue cuando iba a ser mi hija. Yo estaba bien nervioso, ¿no? Porque ya es cuando te dan las noticias y toda esa madre, tú las potencializas, pero cabrón. Ajá. Entonces yo estaba muy nervioso y estaba en las escaleras. Se me apareció una enfermera y me dijo unas palabras, las cuales me calmé bastante. Y en eso se va ella y llega pariente, no me acuerdo quién llega, me dice, ¿cómo está? Le digo, bien, ¿no? Es que ya hablé con la enfermera, ya me dijo que esto está así, me dice, ¿cuál? Y se asoma y dice, ¿cuál enfermera? Le digo, pues usted la que va bajando, me dice, no hay nadie. Yo así de, ay. Pero yo no tenía conocimiento de lo de la plancha, le estoy hablando hace como 17 años más o menos, no tenía ni idea de esta historia. Y la segunda vez que tuve como que ese contacto con una enfermera, no por decir que sea la planchada, pero fue cuando sufrí mi accidente automovilístico, que sí pasé dos noches ahí en trauma. Y en la primera noche yo estaba con un pinche friazo y no había enfermeros, porque todavía para colmo me tocó un 2 de febrero, que es día de la Candelaria aquí, entonces no se trabajaba, no había tanto personal, y pues yo ahí como que todo madreado y tirado en la camilla. Llegó una enfermera, me tapó, me dio algo para el dolor y todo eso, y yo al día siguiente me atendió un enfermero y le digo, oye, no, pues gracias por la cobija y toda esa madre. Le digo, ¿dónde está la enfermera que me atendió? Me dice, no, yo estuve toda la noche, yo soy el único en turno. Yo así de... Se te enchina la piel tan gacho, y yo creo que así va a haber muchas historias, pero... Hay unos picos que te dice que la planchada nada más atiende a los buenos. A la gente que es mala, pues... Ah, pues estos... con razón. Por ahí hubieses empezado. Ya me sentía discriminada. Pues nada, está bien. Está bien, planchada. O también puede ser... También puede ser que nada más sea los hombres, ¿no? Porque la planchada tiene como ahí una leyenda. No sé quién quiera echarse la leyenda. A ver... ¿Quién la cuenta? Pues, si quieren, yo la cuento. A ver, échale. Ahí les va. Según la creencia popular, esta enfermera misteriosa suele contar la historia de su desamor a los enfermos y familiares. La creencia urbana dice que se trata de una mujer bella y amable. Sin embargo, al día siguiente se enteran de que no existe ninguna mujer por dichas características trabajando en el hospital. Según la misma leyenda, la planchada es el fantasma de una mujer llamada Eulalia, que vivió en la Ciudad de México, esto puede variar, a principios del siglo XX, y trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez, que en ese entonces se llamaba Hospital de San Pablo. La mujer era muy apasionada a su trabajo hasta que se enamoró de Joaquín, un joven médico que no parecía ser un buen hombre. Sin embargo, al final no fue así.
Supuestamente Eulalia y Joaquín comenzaron una relación y en poco el tiempo él le pidió matrimonio, pero a los pocos días de eso, la enfermera se enteró de que el médico se había ido del hospital y había contraído matrimonio con otra mujer. Eulalia entraría en depresión tras saber la noticia y, según la leyenda, a partir de ese momento dejó de atender a los pacientes y murió rápidamente luego de ser internada en el hospital en el que trabajaba. Y algunas personas que creen que el fantasma de Eulalia afirma que se siente culpable por los enfermos que dejó morir cuando sufría de mal amor y por eso ahora cuida a los enfermos del Hospital Juárez cada noche. Ok, ahí, pero a ti no se te apareció en el Hospital Juárez. Nah. Es que ese es el o sea, no es, es en todos los hospitales, o sea, yo creo que ya hay una carga, una culpa de que muchos pacientes, o sea, no tantos, pero sí muchos pacientes por ella ya no hacer su trabajo, de no cuidarlo, o sea, su vocación o su profesión, murieron o quedaron mal. Entonces ella también entró en una depresión porque ya no estaba haciendo su trabajo. La pasión por su trabajo ya se había acabado. Un güey en el cual se enamoró, le había mentido, entonces se fue para abajo, güey. Entonces, hay muchas cositas, por ejemplo, aquí estoy encontrando a un pedacito que era una chica guapa, como siempre se dice, rubia y de ojos claros, ¿eh? O sea, que siempre demostró un gran profesionalismo y diligencia. Profesaba una dedicación que a veces iba más allá del mero deber y ni hablar de su inigualable apariencia, siempre muy limpia y con el uniforme blanco perfectamente planchado y almidonado. Almidonado. ¡Ja! Se ve que no lavas. Que no almidonas en tu vida. Que ya no almidoneas tu ropa. El almidón ya no, ya. El que me ya, almidones ya no. Era un buen almidonador. Exacto. Y el que lo des. Ya. Desalmidonanice. Pero de esta enfermera con el doctor es algo que pasa muchas veces. Ya todos sabían que el doctor estaba casado, güey. O sea, qué poca madre que no le dijeron, ¿no? Sí. A Eulalia, o sea, pero ya sabían. A los, Eulalia. Porque el doctor dejó de ir al hospital. O sea, el doctor agarró y se fue, güey. O sea, pero, ni siquiera un adiós, ni siquiera una... No, nada, nada. Y es pues no había empezó. Celulares. No había para mandarle un WhatsApp. ¿Cómo le dices, sí? Paloma, ¿qué tal si la paloma nunca llegó porque se perdió o algo así? Es que también, bicho Dexter, una vez estábamos platicando sobre lugares abandonados y así. Yo una vez les comenté, en lugares donde hay mucha energía, como es escuelas, hospitales y demás, que hay mucha, ya sea tristeza o gente pasar, se queda mucha energía, ¿no? Entonces, sí. ese de Eulalia es como que voy a sostener que hay algo aquí con esta leyenda urbana, ¿no? O sea, en este hospital espantan, pero ¿qué tal si le pongo nombre y forma a esa persona que espanta o ese espíritu que espanta? Sí, porque pero... escuchando la historia, la verdad no parece una historia de terror ni una historia de fantasmas. Al contrario, está bonito, ¿no? Diría yo. O sea, porque si te aparece y te ayuda, te cura, te cuida. Déjale. Ahí tenemos unos videitos, ¿no, bicho? Creo. Simón. Ajá. Para que, o sea, la gente, según ha grabado a la planchada, que se oye, que a veces hasta llora, y a veces mucha gente dice que los ha atendido, pero que es un ser que está pagando su penitencia por no hacer su trabajo, o sea, porque entendemos que hay como que diferentes tipos de gente que se queda en este mundo, están los malos, los que necesitan terminar una tarea, los que necesitan saber quiénes son, qué les pasó. O sea, son muchas cosas. Ah, sí. ¿Ahí están? Justo estamos viendo el video. Dice, video sí. Tomado en el Hospital Central de Chihuahua. Chihuahua. Y se ve cómo pasa alguien corriendo agachado, la verdad. Zoom y cámara lenta. Y se ve cómo pasa algo que, pues, la gente presume que es la planchada. Que, digo, a mí no me daría miedo, a mí al contrario, si me gustaría que me atendiera. Ay, sí, si estás en el seguro, mejor. Sí. Pero lo que estamos viendo ahorita, que hay algo que todas las historias cuentan, es que no se esconde, güey. La planchada no se esconde. O sea, tú puedes ir pasando, alguien te saluda muy amablemente y tú ves que es muy guapo y la volteas a ver. Y puede ser la planchada, güey.
Dices, ah, Caracas, ¿no? Y ya volteas y ya no es. Ajá. Sí, y pues, ajá, o sea, como, aparte de la planchada, díganme otra leyenda o historia de algún fantasma que puede mostrarse, ¿no? Ajá. ¿Será porque es la vibra positiva que se le pone a la planchada o porque un fantasma malo no puede ponerse en físico? ¿Qué dex? Gasparín. Ah, Gasparín, claro. Que es el fantasma de Ricky Ricón. Pero... No, pero es lo que te digo, o sea, es tan original la historia de la planchada que es un fantasma o es un ente o es un demonio que hace bien, aún estando más allá. Mira, no porque sé yo si... no creo que haya hecho mal. Ajá, no sé si sea demonio o sea como lo contrario. Mira, por ejemplo, una historia rápida del Señor de los Anillos en 30 segundos. Los seres todopoderosos del Señor de los Anillos como Gandalf y Sauron son del mismo tipo y son como si fueran ángeles, nada más que unos están corrompidos y otros no, por eso uno es bueno y el otro es malo. ¿Por qué no la planchada podría ser como un demonio entre comillas, pero bueno? Sí. O sea que y muchos es... no sé si pasaste las imágenes. Ajá. Y siempre se pone esta imagen de esta chava que está muy bonita. Sí. Es ella, güey. Pues qué güey, el Don Joaquín, ¿no? La verdad. Ah, pues, que Don Joaquín. Acuérdense que en esos tiempos, esos ahí, pues, eran los machitos que podían hacer cualquier cosa y pues nadie les decía nada. Entonces, se pues, agarró, se fue a sentar con él, pero pensando, úrale, aquí va a regresar. Les voy a contar, les voy a leer, mejor dicho, una historia que comenta una que vio a la planchada en Coahuila, dice. En 1999, para ser exacto 15 de marzo, estaba yo internada en una clínica de Piedras Negras, Coahuila, Clínica México. Di a luz a mi segunda hija por cesárea. Esa clínica es particular por lo que tanto tenía la atención de mi ginecóloga y dos enfermeras, las cuales no obedecían a la doctora. Estando yo en el segundo día, las enfermeras no me hacían la curación y limpieza debidas en la cesárea. Más aparte, la doctora las había regañado porque me dejaron el cómodo metido por toda la tarde y como me ponían medicamentos fuertes, yo me quedaba dormida. Un día desperté en la madrugada y vi que entró una enfermera con su bata blanca y chaleco azul marino, a la cual no pude verle la cara. Traía en sus manos un wok color plata y se arrimó y empezó a limpiarme la herida, cambiando gases y limpiando cuidadosamente. Ella nunca dijo ninguna palabra, solo terminó y se dirigió al baño y ya no la vi. Al día siguiente me dieron de alta por la tarde y le pedí a la recepcionista le llamara a la enfermera que me había curado por la madrugada para agradecerle personalmente que fue la única que me atendió también, a lo cual la recepcionista respondió que en la madrugada no había enfermeras y menos haciendo curaciones. Yo nunca había escuchado esa historia y hasta que la leí comprendí quién fue quien me curó. ¿Cómo ven? Sí, eso casi que siempre dice Dexter, ¿no? En la madrugada cuando te atiende y hace ese tipo de cosas. Pues sí, gracias. Puedes descansar en paz. Es que sí, justo. Pues es que tú, José, en el hospital, yo creo que es en el lugar en el que más vulnerable estás. O sea, que no estás pensando en fantasmas y en demonios ni demás. Y pues se te pueden aparecer este tipo de entidades que no te importa qué es, siempre y cuando haga su trabajo, ¿no? O sea, tú piensas que está. Porque imagínate, ¿qué tal si el chofer del metro también es fantasma? ¿Qué tal si el maestro de clases de tu hijo también es fantasma? No sé, puede haber muchos que son fantasmas, pero justamente en el hospital es donde menos te importa, ¿no? Es que también como ese tipo de gente que, ah, sí lo he visto, pero no sé quién sea, no sé qué haga, no sé a qué se dedique. ¿No? Sí. Siempre lo veo ahí en el parque. Siempre lo veo caminando por aquí. No mames, güey. Sí, sí, sí. Intenté ¿cuánto? Poner un videito, el otro que teníamos que vaya de fondo mientras platicamos, pero ahí va, ya, como que está reproduciendo muy lento, pero ahí va. Y pues sí, está feo, es que no sé, para mí no se me hace una historia fea, se me hace una historia bonita, la verdad. Es para ella sí, para ella fue un desamor, claro. Un desamor muy gacho, y un final también muy feo para ella, siendo tan profesional. Pero que lo está cumpliendo al final de todo, ¿no? O sea, su amor, su pasión. Sí, claro. Era, pues la está haciendo y ojalá ya descanse en paz.
pero yo creo que vamos a seguir escuchando más de La Planchada de lo que creemos. Sí, porque aparte dices que va a salir su película, ¿no? ¿Tienes así cuándo sale o quién la va a ver? Pues yo creo que en noviembre, o sea, pero nada más está año, el, o este año. El póster, los vuelvo a poner otra vez. Es de este año, ¿no? O sea, yo digo que va a salir como para los Días de Muertos y así, primera semana de noviembre. Para aprovechar todo el hit. Ey. Pues ahí está, gente, ya saben, este video no es patrocinado por la película, pero vayan a verla porque es cine mexicano, hay que apoyar el buen cine mexicano. Dices que es de los creadores de Kilómetro 31, ¿no? Que es buena película, la verdad es buena película, de terror. Es el que no, sí estuvo buena, a mí sí me gustó. Pero no le pregunto si no le gusta nada de terror, todas son predecibles. Hay películas buenas de terror, muy pocas, pero buenas. Mira, le voy a hacer una recomendación. Y si no les gusta, pues comenten aquí. Hay una en Prime que se llama Tok Tok, así la tradujeron aquí, pero o sea, Cop Web, búsquenla. Ok. Está buenísima. Cop Web. Ajá, con V. La última que vi fue la de Long Legs, a mí me gustó. A muchos dijeron, no, está muy aburrida. Ay, ¿qué eres? No sé ¿Qué? Salga Nicolas Cage, es un hit. ¡Que no manches! Dios, yo cuando la recomiendo digo, el diablo está en los detalles. Fíjense en los detalles. Está muy buena. A mí me gustó. A lo mejor a los demás digan, ay no, está bien aburrida, qué sé yo. Pero a mí me gustó. O sea, yo soy... Sí, cierto es que... Nicolas Cage. Yo nunca había visto, yo voy a hacer una recomendación ya para terminar el programa. La última película de terror que vi, nunca la había visto y me gustó muchísimo, Black Phone. No, no me gustó. ¿No te gustó? Bueno, pues con eso cerramos el programa. Nos vemos el próximo. Nos vemos el dominguito 15 de septiembre por acá. Si es que Indira vuelve a pasar, ¿no? Después de esta declaración, si es que Indira vuelve a salir. A ver si Indira está por acá con nosotros para festejar el 15 de septiembre. Y pues vamos a seguir con esta serie de México, septiembre, leyendas y tragedias. Cuídense mucho y nos vemos por acá el próximo dominguito a las 8 de la noche. Gracias. Pues esperemos que pueda yo reivindicarme después de lo que dije y me vuelvan a invitar y darme foco aquí. Pero si no, nos vemos el próximo programa. Aquí estamos. ¿Y qué más, Dexter? No, pues muchas gracias por vernos. Ya saben, hay que compartir, darle like, suscribirse. Y nos vemos el dominguito a las 8 con un programa. No creo que sea tan igual a los demás, pero vamos a honrar a todo los mexicanos que en tragedias nos unimos y vamos a hablar de los hechos que han pasado desde el 15 de septiembre del 85 hasta ahorita, ¿no? Entonces, pues esperemos que vean ese videito que va a estar agradable y pues yo soy Dexter, el Lesbicho, nos acompañó Indy y esto es Fue y Será. Paranormaleando. Paranormaleando. Bye. Bye.